Estábamos justo en el medio del concepto y lo interrumpí en la explicación, pero bueno, la idea era un poco meternos en esos relatos para también ver las réplicas y las contrarréplicas, ¿no? Algo que yo creo hoy por hoy los medios digitales se escapan bastante, ¿no? No veo ningún medio digital haciendo un mea culpa o con una fe de ratas o en todo caso una especie de expiación de pecado diciendo compré un pescado podrido y terminamos cometiendo un gran error, ¿no? O sea, lo que cometen con el tema de la tragedia de la cooperativa, del supermercado acá en Neuquén, sea con las elecciones en Venezuela, sea, no sé, con las víctimas de un tornado, ¿no? Y son 48, 70, 80 muertos, o mentir abiertamente sobre algo, ¿no? Decir que se dijo tal cosa y no se dijo tal cosa. Esa creación de esas matrices, vos como docente, digamos, ¿crees que ya tienen una especie de punto de no retorno o hay algún mecanismo como para poder frenarlo? Yo veo, por ejemplo, que cada mecanismo que se incorpora, ¿no?, en la inmediatez, sea de internet o interacción, se queda y no se va. Si vos te horrorizabas de que en los cines ya se comía, bueno, ahora ya se incorpora a vender comida dentro del cine. Si te horrorizabas de que se prendan los celulares y las pantallas LED no iluminan y que eso se prohíba, no, ahora se va a incorporar la pantalla LED también interactivamente a la pantalla del cine. Digamos, eso es lo que yo noto y me imagino que también en lo digital, en los medios de información, eso se sigue incorporando. Digamos, los medios yo los veo cada vez más banales. La tapa de La Nación parece paparazzi por un momento, fuera de lo que uno piense de La Nación, ¿no? Sí, yo creo que hay, lamentablemente, ¿no? Hay una cuestión de adaptación. O sea, uno se va adaptando a eso, se va adaptando a que los medios, como decís vos, no se retracten. Entonces dicen, publican una barbaridad y dos, tres líneas más abajo publican lo otro. Ni siquiera se lo contrastan. Digo, bueno, como pasó el día de la tragedia del supermercado. El diario primero publica, el primero publica en la página web, 5 muertos en la tragedia, y un cuadro más abajo, publicada un par de horas después, decía 2 muertos. Entonces, o sea, esa necesidad de se acelere por dar la noticia, ser el primero, que tiene que ver con toda la propia dinámica del Twitter, ¿no?, y todo esto, el que es el primero es el más capo, el que más rápido informa, no importa qué, pero que lo dijo primero. Entonces, una vez a la pego. Y si lo hubiese pegado, hubiese sido el primero que lo decía, pero no la pegó. Entonces, puso arriba la nueva información. Uh-huh. Y no dijo nada, ni pidió disculpas, nada por el estilo. Y como que uno se acostumbra. O sea, uno como lector, insisto esto, lo digo críticamente, no lo digo de manera conformista, pero uno va leyendo y se hace, lo toma como normal, ¿no? O sea, se van normalizando estas cosas. Y eso es lo... Eso, de algún punto es temible. De todas maneras, a veces, o sea, incluso para matizar, también tenemos que pensar a qué cantidad de gente le llega esto, qué cantidad de gente se lee el diario por internet o accede a la web. Uh-huh. Y ahí, en términos más globales, uno puede empezar a sopesar. O sea, hoy no hay una mayoría. O sea, si bien internet ha llegado a lugares que el papel no llegaba, porque a veces ciertas revistas, ciertos diarios no llegan a ciertos lugares que hoy sí tienen internet y pueden acceder a esos lugares, sí sucede que mucha gente sigue comprando el diario o lo sigue leyendo en un bar y no accede a internet a leerlo, o al menos si accede a internet no va a leer un diario. Claro. Entonces también ahí se sopesa, pero sí sucede esto de que y tiene que ver con la propia sociedad de consumo y con el propio las propias necesidades de consumo que genera el capitalismo, de incorporar los nuevos elementos, las nuevas tecnologías, y más que rechazarlas o confrontarlas con las anteriores, se incorporan. O sea, Nico decía, las páginas web en los diarios surgieron, gente que hacía el diario para papel y se cortaban y pegaban las mismas notas con una sola persona laburando para transmitir, para trasladar eso a la internet. De a poco han aparecido medios que se dedican nada más que a eso, son diarios digitales, y otros grandes medios que han formado, están formando equipos para eso.
O sea, hay toda una modificación en pos de estas nuevas tecnologías. Uh-huh. Yo creía también cuando te escuchaba que es importante siempre marcar, ¿no?, la distancia, que a la gente común, al pueblo, no le llega, ¿no?, las pavadas de Twitter o de Facebook. Mm. Pero si uno se sienta atrás de un micrófono y las reproduce, no, claro. Eso no me parece. Y que ese es el cuando uno habla de las cadenas. O delante de una cámara, ¿no? No, pues, no, no seguro. No. Pero eso es cuando uno habla de los monopolios de la comunicación. O sea, tenés un diario nomás, no, tenés un diario. O sea, el tema que lo mismo que decís en el diario, se arma el loop, ¿no? Lo mismo que reproduce el diario lo dicen no una radio, sino 200 radios. Hay una dinámica generalizada que los grandes medios y muchos medios de radiodifusión plantan su agenda a partir de lo que dice el diario. Entonces ahí se empieza a armar ese loop de reproducir la agenda que produjo el diario. Y ahí la gente que no leyó el diario escuchó la radio y se enteró. Y también y el canal informativo al mediodía también reproduce lo mismo que dijo el diario, que dijo la radio a la mañana. Entonces se arma todo ese loop y ahí sí se distribuye de otra manera. ¿Crees que así como la televisión perdió la teatralidad, digamos, y fue a lo inmediato y por eso se desguaza con el cine, a la radio le puede pasar lo mismo con internet? ¿Viste? Porque la radio nunca estuvo afectada por ningún avance, a todos los incorpora. Pero yo empiezo a ver que hay ya una dependencia de lo que es el trabajo de streamear, de bajar información permanentemente, que hace que también termine perdiendo una sustancia la radio. ¿O pensás que fue un análisis que todavía estamos muy verdes para hacer? No, yo creo que tiene que ver con esta cuestión de la adaptación y de los matices. Digo, hay programas de radio que sí se pierden esa cuestión en totalidad y se prenden la inmediatez del Twitter. Hay programas de radio que se basan en los Twitter, entonces están permanentemente con el Twitter. Pero a su vez, también hay otros programas de radio que no lo hacen, o que si bien utilizan el Twitter como medio de comunicación y de informar lo que están haciendo, plantean entrevistas largas, plantean informes, plantean dossier sobre determinados temas. Y eso, de alguna manera, va en contramano de la inmediatez y de lo fugaz. Y a su vez, informes o entrevistas largas que después se suben a la web, se streamean, se usa el Twitter para poder dar cuenta de ese informe. El tema que es cierto, el tema es sentarse a ver si escuchar después por internet o no ese informe. Casualmente ayer un amigo me manda de un debate que hubo sobre la guerra de la Triple Alianza en Paraguay, un debate con la televisión pública, y me manda por internet. Yo no lo había escuchado. Y miro así en YouTube 2 horas. Y dije, uy, 2 horas frente a la computadora, escuchar esto. O sea, es un tema. Cuando para estoy más tiempo escribiendo o haciendo otras cosas, pero el sentarme a ver por internet una entrevista o un debate de 2 horas, era como, me había resultado pesado. Entonces, lo voy fraccionando. Tiene sus pros y sus contras. Quizás si yo hubiese estado la posibilidad de estar frente al canal viendo esas 2 horas de programa, hubiesen pasado volando y, claro, y de otra manera. Pero la propia dinámica hace que me enteré siempre por internet y lo tenga que ver en una semana, de a poquito, para completar nada más que 2 horas, ¿entendés? O sea, no estamos hablando de un informe de una semana. Sí, pero es que también odiamos lo lento, ¿no? No nos gusta lo... Tenemos un pánico a que sea algo que haya que sentarse, hacerlo, mirarlo, ¿no? Entonces, eso supongo que es la cotidianidad también de la vida capitalista, digamos, ¿no? Del despojarnos lo más posible de la crueldad del tiempo que sigue marchando, ¿no? Indetenible, y nuestra vida se sigue apagando. Entonces, esa movida de la vida eterna... Sí, pero tenemos que... El tema es que hay que enfrentarse a eso. Digo, o sea, uno, me parece que tiene que haber pequeñas resistencias. Es difícil, insisto, porque si estamos con el Twitter, con el Facebook, teniendo 2 o 3 laburos para oyendo de aquí para allá todo el día, y la propia dinámica, encima los intereses personales, la familia, amigos, uno vive una dinámica acelerada. O sea, no estamos, lamentablemente, viviendo en la cordillera, una casita al lado del lago, donde los tiempos son diferentes. Claro. Acá, o sea, las ciudades tienen una dinámica diferente y me parece que es importante, son importantes las pequeñas resistencias que hagamos a eso. Es decir, bueno, sentarnos a leer un libro,
que es lo que pasa. Mucha gente, o sea, los propios que nos dedicamos más a la cuestión de ensayo y estas cosas, a veces dedicamos poco tiempo a la poesía, a la literatura. ¿Viste? Acabas de pegarle una aguja con curare al corazón del periodismo regional, ¿no? Obligarlo a leer un libro a todos los que hacen radio. Bueno, ¿cuántos no leen un libro, insisto, de poesía, de una novela, un cuento? Y eso sería fundamental. Pablo, muchas gracias. Gracias a vos por invitarme. Nosotros nos vamos a otro encuentro la semana que viene por este canal con más Cartago. La cumbia de Villa Donde, tranquilo, pa' que baile. 82 BPM, pa' que baile, otra vez, quincolla, ahí va.